Excelentísimos señores, Lehendakari del Gobierno Vasco, presidente y dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, presidente Arzayus, diputado general de Vizcaya, alcalde de Bilbao, vicepresidenta y consejeros del Gobierno Vasco, parlamentarios, diputados y senadores, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida a la tribuna Euskadi del Fórum Europa, en nombre propio y en el de los patrocinadores que la hacen posible, Orange, Petronor y BBK. Lehendakari Ibarretxe, es un gran honor recibirle en este foro, que inició sus actividades hace 3 años y que se ha convertido en un punto de encuentro y de debate abierto, plural e independiente, en el que en libertad se contrastan las diferentes perspectivas, ideas y opiniones sobre los asuntos que ocupan y que preocupan a los ciudadanos vascos. A esta tribuna se han subido las autoridades de Euskadi, los representantes de los diferentes partidos políticos, los agentes sociales, las voces de la sociedad civil. Para nosotros, tenerle esta mañana como primera autoridad y como máximo representante del pueblo vasco no solo es una satisfacción, también lo sentimos como el refrendo de un trabajo constante y bien intencionado. Señor Ibarretxe, hoy clausura usted el ciclo especial dedicado a las elecciones vascas del 1 de marzo, que se presentan como uno de los hitos más significativos de la historia democrática de este país. Un ciclo que se ha desarrollado en estas tribunas de Nueva Economía Forum y en las de Madrid como preludio de la campaña electoral que oficialmente comienza el viernes 13. Querido Lehendakari, la tribuna es suya. Bueno, egun on denoi. Eta eskerrik asko ona etortzeagatik, Euskadin ondo gozaltzen da, eta nik uste dut hori arrazoi da, arrazoirik igual garrantzitsua, azaltzeko zergatik daukaguna inbeste indarra aurre egiteko arazoi. Por lo tanto, mi primera reflexión para decirles que es evidente que en Euskadi se desayuna bien. Probablemente el hacer un buen desayuno y una cena un poquito frugal está detrás también del éxito colectivo, del éxito político, económico y cultural de una sociedad. Por lo tanto, bueno, hortik aurrera nire hitzak ordu erdi hontan, batez ere zeuei alde batetik eskerrak emateko, eta beste alde batetik esateko ia zein den gure helburua, eta helburua momentu hontan lehentasuna da krisiari aurre egitea eta etorriko den errekuperazioa aurreratzea eta aprobetzatzea. Ordun gainera, nik esango nuke euskal erakundeok, enpresariok, langileok ez daukagula erantzunkizunik daukagun krisi hontan. Baina bai, badaukagula erantzunkizuna neurriak hartzeko, krisi honi aurre egiteko eta beste alde batetik prestatzeko gure herria etorriko den errekuperazioa aprobetzatzeko. Eta gainera itzaropen mezua hasteko, krisi guztietatik indartuta atera baita gure herria. Krisi guztietatik. Eta kasu hontan ere gauza bera gertatukoa. Itzaropen mezu bat euskal gizarteari helarazteko. Primera reflexión de las 6, después entraremos en el capítulo de las preguntas, en aquellas cuestiones que a ustedes les interese. Pero la primera reflexión es en torno a nuestro objetivo, nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad hoy? La prioridad del país, la prioridad del gobierno, la prioridad del Lehendakari, hacer frente a la crisis con energía, con inteligencia y, sobre todo, adelantarnos, prepararnos para aprovechar la recuperación que llegará. Toda situación de crisis en la economía se da porque antes ha habido una situación de auge y a todas las situaciones de crisis les corresponderá, les seguirá una situación de recuperación. Bien, en estos momentos
Nuestro objetivo no solamente es, aunque es lógicamente también, luchar contra la crisis económica, sino prepararnos, adelantarnos para aprovechar la recuperación económica que vendrá. Hemos llegado los últimos a la crisis, tenemos que salir los primeros de la crisis. Este es el objetivo. Todas las iniciativas y los proyectos que forman parte de este objetivo son la prioridad para el Gobierno, la prioridad para mí como lehendakari, creo que también es la prioridad para el conjunto de la sociedad vasca. Y quiero comenzar con un mensaje de optimismo. Euskadi, la sociedad vasca, la economía vasca, ha salido reforzada de todas las crisis económicas y sociales que hemos tenido en los últimos tiempos. De todas. Salimos reforzados de la crisis profunda que tuvimos a comienzos de los 80. Salimos reforzados de la crisis que tuvimos a comienzos de los 90. Y sin duda también vamos a salir reforzados porque tenemos oportunidades inmensas para hacerlo. Economía real, economía productiva, ideas, personas que son capaces de convertir esas ideas en proyectos, administraciones públicas bien gestionadas, que tenemos dineros, recursos e ideas para empujar sin sustituir a la sociedad, para empujar a la sociedad, para empujar los proyectos, para empujar a las personas. Y si bien es cierto, ni las instituciones públicas vascas, ni las empresas vascas, ni tampoco los trabajadores y trabajadoras son los responsables de la crisis en la que vivimos. Sin embargo, yo asumo como primera persona en este país que como lehendakari, las instituciones públicas vascas sí somos responsables para tomar medidas y sacar este país adelante, ayudando a las personas, ayudando a las empresas. Ta formula bat dago, bat eginek, denon artean egin behar dugu. Hori da gurea oain arte, ba erramenterik onena, potoloena, krisi guztietatik ateratzeko. Eta kasuntan ere nik uste dut oso garrantzitsua dela hori zaintzea. Daukagun alianza estrategikoa, publikoaren eta pribatoren arteko estrategia, alianza estrategika hori zaindu egin behar dugu. Por lo tanto, no hay más que una fórmula para salir adelante, como hemos observado en los últimos tiempos. Es lo que nos ha caracterizado como pueblo. Y es que tenemos una alianza estratégica de enorme calado, de enorme profundidad para trabajar juntos. Administraciones públicas, empresas, trabajadores, universidades, todos juntos para tratar de salir adelante. Segunda reflexión para decirles que no estamos en estos momentos para nostalgias. No estamos para recuperar el tiempo perdido. No estamos para volver al punto anterior al de la crisis. Simplemente eso no existe. Hay que abrir un nuevo camino. Aquellas empresas, aquellas personas, aquellas sociedades que crean que es la recuperación, el concepto de la recuperación, volver al punto inmediatamente anterior al que se inició con la actual crisis, se equivocaría. Lo que nosotros estamos planteando es abrir camino. Tenemos que abrir camino en la nieve. Y no tenemos, no lo hay, cuerdas fijas en el camino. Estamos en un campamento base del que los que salgan, los que salgamos, jugando en primera división como jugamos hoy, tenemos que abrir camino en la nieve. El modelo será nuevo y, por lo tanto, diferente. Y, por lo tanto, no estamos solo ante una crisis económica. Estamos ante un proceso de transformación económico y social en la que lo que sí es importante son los valores, el trabajo, la confianza, la eficacia. Esos valores sí sirven, pero el camino será nuevo y, por lo tanto, diferente. No se trata de volver al punto anterior a la crisis, se trata, sobre todo, de hacer un nuevo camino. Y en ese nuevo camino, repito, nosotros, que hoy jugamos como sociedad, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestras administraciones públicas, estamos abriendo camino en la nieve. Es un nuevo camino el que tenemos que abrir para alcanzar la cima. Pero es un camino que hasta ahora no se ha hecho por parte de nadie. En tercer lugar, las respuestas. ¿Qué respuestas son las que debemos dar ante una situación que se antoja novedosa, que nadie ha conocido? Atención, porque gran parte de nuestros ejecutivos de las empresas que están por debajo de los 40 años, no han conocido no una crisis, no han conocido ninguna crisis. Y es verdad que en las crisis
se sufre para los jóvenes, pero sobre todo en las crisis se aprende. Y las crisis dan una nueva oportunidad, esta crisis lo va a dar, para volver la mirada hacia la persona, para volver la mirada hacia los valores, para saber que realmente el crecimiento económico y el movimiento continuo en esta vida no existen. Y se aprende mucho cuando las cosas van bien, pero se aprende mucho más cuando las cosas se ponen difíciles. Por lo tanto, en las crisis se sufre, pero en las crisis se aprende. Fundamentalmente, un mensaje para gran parte de los ejecutivos de nuestras empresas que no han conocido ninguna situación anteriormente a esta. Yo me acuerdo de aquel primer gobierno vasco que se inició con el Lehendakari Garaikoetxea, cuando prácticamente el Producto Interior Bruto de este país cayó 12 puntos en 2 años. No hay que echar la mirada atrás 200 años, hay que echar la mirada atrás tan solo 25 años para acordarnos de esto. Yo recuerdo aquellas palabras, no se me olvidarán, aquellas palabras proféticas, con aquella mirada, con aquellos ojos azules transparentes de Javier García Gochaga, cuando decía en la inauguración del acto de la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial, decía: estamos recibiendo muchas críticas por apostar por la industria en este país, por la economía real en este país, por parte de la política y por parte de los medios de comunicación. Pero antes que tarde, todos estos proyectos que hoy vemos en recesión, los veremos en desarrollo, en crecimiento. Bien, precisamente aquellas decisiones valientes de aquellos gobiernos, primero del Lehendakari Garaikoetxea, después del Lehendakari Ardanza, eskerrik asko Lehendakari, son los que nos permiten hoy, a juicio de todos los expertos que pasan por aquí, el que la sociedad vasca estemos mejor preparado que la economía española y las economías de nuestro entorno para salir adelante. Eso sí, sin un gramo de autocomplacencia. Porque no es consuelo estar mejor que los demás. Hay que trabajar para resolver los problemas de quien tiene más necesidades. Por lo tanto, para hacer el nuevo tiempo y para dar respuestas, 3 componentes. Humildad, tensión intelectual y flexibilidad. Porque gran parte de las cosas que hagamos hoy, probablemente no debamos de hacerlas dentro de 5 meses. O debamos hacer cosas nuevas. Y todas ellas derivarán de la tensión intelectual. Y todas ellas derivarán de la humildad a la hora de realizar los análisis. Si algo ha quedado claro, yo soy economista, es que no hay ni profetas ni recetas en este mundo. Ni profetas ni recetas. Los economistas nos hemos convertido en especialistas en explicar, eso sí, a satisfacción de todo aquel que nos oiga, por qué han ocurrido las cosas. Pero tenemos una incapacidad enorme para no solamente ver cómo van a ser las cosas al futuro, siquiera para interpretarlas hoy. Decía Ortega y Gasset que no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Creo que efectivamente este es el momento en el que todos estamos viviendo. Por lo tanto, un poquito más de humildad, porque los mismos que preconizaban que nuestra crisis iba a ser en V, tocando y subiendo, después nos dijeron que no, que era en U y que iba a haber durante algún tiempo, no mucho, y ahora son los mismos, eso sí, magníficamente bien pagados, los que nos dicen que es una L, en la que no sabemos nunca hasta dónde va a llegar el palito de la recesión o de la crisis. Bueno, pues no hay ni profetas ni recetas. Hay humildad, análisis humilde y diario. Cada día hay que ponerle el termómetro a la situación y cada día le tenemos que poner el termómetro a la situación de manera seria, eficaz, inteligente, flexible. Tenemos tamaño, nuestro país y nuestras empresas, para ser flexibles. Flexibilidad, tensión intelectual, humildad. Si hacemos las cosas juntos, es una mezcla explosiva en términos positivos. Es un huracán de destrucción creativa, que diría Schumpeter. Huracán de destrucción creativa. Esto es exactamente lo que se está produciendo en nuestra actual situación, de la que sin duda habrá pueblos que salgan mejor y otros que salgan peor. Empresas que salgan mejor y otras que salgan peor. El año 2009 es estratégico. Las unidades económicas, las empresas, las personas, los países que mantengan la posición, que mantengamos, porque nosotros la vamos a mantener, la posición en el año 2009, estoy absolutamente convencido que la van a mantener durante muchos años en el tiempo, pero también estoy convencido que los países
las empresas y las personas que pierdan la posición por resignarse ante la crisis, por no tomar decisiones a tiempo estratégicas en materia de innovación, en materia de I+D+I, estoy convencido de que van a perder la posición también para mucho tiempo. Por lo tanto, la decisión es nuestra. Está en nuestras manos decidir qué es lo que queremos hacer. Hablemos con claridad a la ciudadanía, con claridad, incluso con crudeza. Pero eso sí, no traslademos pesimismo, eterno pesimismo. El pesimismo, la falta de esperanza, te hace vivir permanentemente en crisis. Y lo que es más grave, paraliza. La falta de esperanza paraliza a las personas y paraliza a las sociedades. Por lo tanto, cuidado con la sobreactuación mediática, con la sobreactuación política en materia de información a la sociedad. Tenemos enormes dificultades. El año 2009 va a ser un año muy crudo, pero al tiempo hay que decir a la sociedad que tenemos enormes posibilidades, porque de lo contrario paralizaríamos su cerebro y el cerebro del conjunto de la sociedad vasca. Desde el punto de vista económico, la sociedad vasca, tampoco es consuelo, vamos a cerrar el año 2008 en el entorno del 2%, con evidentemente una especificidad datos mucho peores en la segunda parte que en la primera. Pero vamos a cerrar en torno al 2%. No sé si habrá tres países en el conjunto de Europa que vayan a cerrar en el entorno del 2%. Esto no es consuelo, es un dato. No es autocomplacencia, es un dato. En segundo lugar, en la sociedad vasca tenemos un paro del 8%. España tiene un paro del entorno del 14%. Y tener el 8% de paro no es un consuelo, no es un dato para la autocomplacencia. Pero gestionar el 8% de paro es mucho más sencillo que gestionar el 14% de paro. Y desde ese punto de vista, yo reivindico la gestión de las personas, la ayuda, la formación, sobre todo, de ese 8% de personas paradas que tenemos en este país. Y reivindico a la vez el cuidar extraordinariamente al millón de personas que están ocupadas en este país. Los dos colectivos son de enorme importancia y trascendencia. Pero cuidado con trasladar elementos en negativo a la sociedad vasca. Porque yo me pregunto si quienes están diciendo lo que están diciendo en relación con la sociedad vasca, cuando tenemos que gestionar un paro del 8% y España tiene que gestionar un paro del 14%, ¿qué estarían diciendo si Euskadi y yo como lehendakari tuviera que estar gestionando aquí una sociedad con el 14% de paro y el señor Zapatero tuviera que estar gestionando una sociedad con el 8% de paro? Nos pondrían a bajar de un burro. Por tanto, creo que hay que hacer un análisis racional de las cosas. Sin, repito, autocomplacencia, sin ser un consuelo, porque no lo es. Estar mejor que los demás no es un consuelo, ni debe llevarnos a la autocomplacencia. A partir de ahí, mi preocupación es cómo gestionamos realmente la formación para que ese 8% de personas, primero, no queden tirados en la cuneta. Aquí nadie va a quedar tirado en la cuneta producto de la crisis. Y en segundo lugar, ¿cómo actuamos para garantizar también que el millón de personas que están empleadas lo van a seguir estando en el próximo futuro? Y por eso estamos, en esencia, desde esta respuesta en el corto, en el hoy, tomando medidas. No tanto en relación con la campaña electoral o con los programas políticos. Los programas políticos son para los próximos 4 años. Yo suelo decir que el próximo gobierno estará ejerciendo su labor dentro de 3 meses, pero 3 meses en el siglo XXI son como 300 años en la Edad Media. Por eso mañana mismo vamos a tomar nuevas medidas en el Consejo de Gobierno en relación con la formación de las personas desempleadas, las derivadas de los ERES, y en segundo lugar vamos a tomar nuevas medidas de ayudas para permitir la financiación del circulante de las empresas, de todas las empresas en este país, no solamente pequeñas y medianas, sino del conjunto de las empresas. Y vamos a seguir tomando medidas en materia de inversión. Yo suelo decir que las administraciones somos como una casa, como una familia. Hay que gestionar bien las épocas de vacas gordas para que cuando surgen problemas en la familia, cuando un miembro de la familia después tiene problemas y hay que ayudarle, podamos romper la hucha y entre todos salir en su auxilio. Bueno,
Me voy a olvidar de las críticas que las administraciones vascas hemos tenido en estos últimos años por haber tenido superávit presupuestarios. Menos mal que hemos tenido superávit presupuestarios. Es que recascuido ya. Menos mal. Porque si hoy estaríamos sin dinero, ¿se imaginan ustedes de qué íbamos a permitirnos invertir, ayudar, empujar? ¿De dónde hubieran salido aquellos dineros que el año pasado las diputaciones y el gobierno pusimos sobre la mesa? En el mes de junio estaba entonces prohibida mencionar la palabra crisis en España. 12.800 millones de euros. No sé si son muchos o pocos, pero para nuestro tamaño de país y a la vista de lo que han sido los programas que luego se han hecho a nuestro alrededor, debo de reconocer que efectivamente son medidas muy importantes. No solamente en infraestructuras, porque allí pusimos en marcha el programa Ekarpen, por cierto, con las cajas vascas, de participación en proyectos industriales, en los cuales ya estamos empujando a determinados proyectos. Impulsamos el proyecto de inversiones estratégicas y proyectos estratégicos y vimos 10 proyectos nuevos que suponían 2.500 nuevos empleos en el mes de diciembre, 650 millones de euros de inversión. Pusimos en marcha el plan Ekitzaile 21 para participar en los proyectos tomando capital, en los proyectos de las nuevas iniciativas empresariales, nuevas empresas, nuevas ideas, nuevos proyectos. Pusimos en marcha la ayuda a los autónomos. Pusimos en marcha una partida de 17 millones de euros para posibilitar que los autónomos pudieran reconvertir la deuda a corto en deuda media a largo plazo. Pusimos en marcha la partida para rejuvenecer el sector en el ámbito comercial y permitir que nuevas personas jóvenes tiren de esos negocios en el futuro. Pusimos en marcha el plan EREIN de ayuda en el ámbito rural y en el ámbito de pesca hasta el año 2012. Pusimos en marcha el Instituto de Finanzas. Pusimos en marcha la iniciativa del Fondo de Garantía de 100 millones para habilitar 500 de créditos para las pequeñas y medianas empresas para financiar el circulante. Pusimos en marcha la idea que se concretará mañana de formación para los trabajadores desempleados. Pusimos en marcha un conjunto de medidas que, sin duda, nos van a ayudar a salir los primeros de la crisis económica. Pero no olviden que si estamos invirtiendo hoy fue porque ayer ahorramos. Y uno de los grandes problemas que late detrás de la crisis financiera primero y económica después es que pensamos que siempre íbamos a poder vivir del ahorro ajeno. No se puede permanentemente vivir del ahorro ajeno, aunque seas norteamericano. No se puede. No se puede. Si somos un pueblo mucho más humilde y pequeño como el nuestro, menos aún. Tenemos que tener capacidad de ahorrar. Las administraciones públicas tenemos que generar ahorro público, si queremos tener capacidad de inversión, capacidad de tracción de la economía. Y ese objetivo de las administraciones públicas de convertirse en contracíclico solo es posible si las administraciones públicas están bien gestionadas. Afortunadamente, con independencia de qué partido político haya estado en cada una de ellas, las administraciones públicas, las diputaciones, los ayuntamientos, el gobierno vasco en este país, están razonablemente bien gestionadas, con independencia de qué formación política haya estado en ellos, repito. Y eso nos otorga aire para, en un momento como el actual, ayudar, empujar, ilusionar, cuando uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que está golpeada permanentemente por noticias negativas. Pues bueno, yo quiero trasladar que también hay noticias positivas, porque aquí hay empresas, porque aquí hay trabajadores y trabajadoras y administraciones públicas, las administraciones públicas vascas, que tenemos ganas de hacer cosas, que tenemos ganas de ayudar a las personas que están en paro, que tenemos ganas de ayudar a las empresas, que tenemos ganas, en definitiva, de sacar este país adelante. Mi segunda reflexión, para los cambios estratégicos, porque solo he hablado de cómo quitamos el agua que tenemos hasta la cintura. Repito, no es con solo que otros lo tengan hasta la boca. Nosotros ya estamos hasta la cintura de agua. Bien, hay que quitar el agua de la cintura, si no, no podemos habilitar la sala. Primero hay que sacar el agua, después hay que habilitar la sala. ¿Qué hacemos desde un punto de vista estratégico? ¿Qué paradigma es el que ha cambiado en los últimos tiempos? Bajo mi punto de vista, uno básico. Uno. Hace 30 años tomamos una decisión. La decisión de apostar por la economía real, de apostar por la industria. La industria es
un sector estratégico en este país, sigue estando en el corazón de nuestro desarrollo económico y social. Es impensable hacer una segunda transformación económica y social de la que nosotros venimos hablando desde el año 2001 si no seguimos apostando estratégicamente por la industria, por el mantenimiento de los empleos industriales. ¿Qué ha cambiado en estos últimos 25 años? Que en aquel ADN de hace 25 años teníamos una palanca de transformación, que era el espíritu de supervivencia. El espíritu de supervivencia siempre ha estado detrás de las palancas de transformación de la sociedad vasca. ¿Por qué? Porque jugábamos en tercera división. En tercera división jugábamos entonces. Hoy la sociedad vasca, las empresas, la renta de los hombres y mujeres que vivimos en este país, jugamos en primera división. Y en primera división las palancas de transformación son diferentes. Hoy no podemos utilizar como palanca de transformación el espíritu de supervivencia. Hoy la palanca de transformación es la innovación económica y social, tecnológica. El conocimiento científico, lo que tenemos que incorporar al ADN del pueblo vasco para ubicarlo en el mundo. Y por lo tanto, es impensable hacer el mismo recorrido que hicimos hace 25 años. En los años 80, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo que hicimos es aprender a hacer y por lo tanto aprender a competir. Pero eso dio paso a los años 90 y en los años 90 aprendimos a competir y cooperar, a hacer las cosas bien. Hoy no sirve solo con competir y cooperar y hacer las cosas bien. Hoy hay que empezar cada día. Empezar cada día es innovar. Es tener personas creativas. Es tener empresas creativas. Es tener una sociedad creativa. Esa es la palanca de transformación que tenemos como pueblo vasco en el siglo XXI. El pueblo vasco se tiene que ubicar en el mundo siendo una referencia por su compromiso con la innovación, por su compromiso con empezar cada día, por su compromiso con las personas creativas en el ámbito de su sociedad. Y, por lo tanto, cuidar extraordinariamente ese diamante que tantos éxitos nos ha dado, que nos ha permitido, en parte, hacer una primera transformación económica y social exitosa. Y es un diamante formado fundamentalmente por cuatro elementos, que es el primero, el autogobierno. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que decidir aquí, construir desde las instituciones vascas, sobre la base de nuestro propio saber y entender, ha significado generar bienestar. Decidir aquí, en Euskadi, ha sido cuidar mejor a las empresas y a las personas. Decidir aquí, en Euskadi, ha sido tener más renta, tener más empleo, tener más bienestar, tener más servicios sociales, gestionar mejor. Autogobierno para gestionar mejor. Autogobierno para decidir y con las decisiones tomadas aquí, en la sociedad vasca, vivir mejor. Por lo tanto, autogobierno. Utilización autogobierno. Utilización inteligente del autogobierno. Objetivo número uno. Segundo lugar, formación. Formación y servicios sociales avanzados. Solo una sociedad en la que las personas se sienten cuidadas y formadas es una sociedad en la que se puede elaborar y desarrollar un proyecto de manera conjunta. Si las personas no son cuidadas, si no son formadas, si no tienen posibilidades de desarrollar sus proyectos personales, es muy difícil que militen en los proyectos colectivos. Es fundamental, por tanto, que en esta sociedad tengamos personas con raíces. La competencia con raíces es uno de los nuevos conceptos que se desarrolla en el mundo. Personas con raíces, identidad política, identidad económica, capacidad de desarrollar proyectos personales sobre la base de la formación. Formación que es nuestra gran ventaja en términos comparativos con los pueblos de nuestro entorno. Los jóvenes hombres y mujeres entre 18 y 22 años tienen en este país ya más del 80%, en torno a 81 de cada 100, titulación secundaria o superior. Esto es una gran ventaja desde un punto de vista competitivo. Y sobre todo lo es desde un punto de vista de generación de una sociedad comprometida con la creatividad, con la pasión por descubrir. Solo una sociedad formada es una sociedad de hombres y mujeres que tienen pasión por descubrir, pasión por empezar
cada día. Este 81% es muy diferente en nuestro alrededor. Aproximadamente son 7 de cada 10 en Europa, aproximadamente son 6,4 de cada 10 en España. Tenemos que aprovechar esta ventaja en relación con la formación. Personas formadas, personas con capacidad crítica, personas con raíces. En tercer lugar, economía real. No solamente autogobierno inteligente, no solamente formación y servicios sociales avanzados, economía real. Nueva apuesta, reforzada por la economía real. La industria ha sido, es y será el corazón económico y social de la sociedad vasca. Y al igual que no atendimos aquellos cantos de sirena que en los años 80 nos decían la mejor política industrial es la que no existe, no vamos a atender tampoco hoy cantos de sirena que nos invitan a deshacernos de determinados elementos estratégicos para nuestra personalidad y para nuestra economía. Hoy más que nunca debemos de reforzar la alianza estratégica con la industria, con la participación de la industria en ese entorno al 30% del Producto Interior Bruto, con el mantenimiento del empleo en el ámbito industrial. Hay que luchar enormemente, enormemente, porque el mundo mira a la economía real. Ese es uno de los cambios de paradigma, como si mirar a la economía real pudiera hacerse de la noche a la mañana, como si una economía pudiera pasar, desde el punto de vista de su estructura, de ser una economía de servicios a ser una economía industrial de la noche a la mañana. Este también es un elemento que tenemos a nuestro favor. Autogobierno, formación, servicios sociales avanzados, economía real y alianza estratégica. Alianza estratégica, la gran fortaleza que tenemos para desarrollar los valores en esta sociedad del trabajo bien hecho, de la confianza, de la asunción del riesgo, de no temer el fracaso. Las sociedades que temen al fracaso, al final fracasan. No se puede temer al fracaso. Que nadie tema aquí, en esta sociedad, al fracaso. Vamos a salir adelante. Solo quien piensa que va a salir adelante, realmente sale adelante. Si no pensáramos que aquí hay una puerta para salir, nos quedaríamos aquí hasta el día 2 de marzo sin votar ninguno de los que estamos. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Alianza estratégica. Esto es lo que tenemos a nuestro favor. Y es un compromiso público-privado para tirar adelante de nuestras empresas, para tirar adelante del empleo, para no dejar en la cuneta a las personas más desfavorecidas. No podemos permitir que la crisis deje en la cuneta a las personas más desfavorecidas. Porque tenemos recursos. Las administraciones públicas hemos podido salir al auxilio de determinados colectivos. Para mí, muy especialmente, la medida que las administraciones públicas vascas tomamos para complementar las pensiones de las viudas y de los pensionistas que menos cobran, igualándolo con el salario mínimo interprofesional, los 700 euros, es una de las medidas de las que, como lehendakari, me siento más orgulloso. No solamente medidas económicas, medidas de equilibrio social. Si algo ha quedado claro en esta crisis, es que un mercado sin valores es un rastro. Y no es un rastro lo que tenemos que construir en la sociedad vasca. Es un mercado con valores. No le tengamos miedo al mercado. Pero para no tenerle miedo al mercado, tenemos que ir juntos, acompañándonos. Alianza estratégica, liderazgo compartido. No solamente las administraciones públicas entre nosotros, sino además de las administraciones públicas con empresarios, con trabajadores y con la sociedad. Esta es la fórmula mágica para tirar de este proyecto a futuro. Y termino. Se acaba ya la media hora, según mi reloj, con un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza porque los datos así nos lo apuntan. Mirar, yo llevo 10 años en la lehendakaritza y haciendo repaso desde el año 2000 hasta el año 2008, lo que veo es que este país ha pasado de tener 119% de la renta, noveno país en la Unión Europea, a, sin el cierre todavía el 2008, pero con los avances, a estar en el entorno del 141% de la renta media, del noveno lugar al tercer lugar, sin autocomplacencia. En segundo lugar, que este país ha pasado incluso, a pesar de las dificultades de tener en el año 2000 12% de paro, a tener un 8% de paro, a pesar de las dificultades, que en tercer lugar hemos pasado de tener 860.000 empleos a tener 1 millón de empleos, 140.000 empleos más que en el año 2000,
que hemos pasado de tener de 150.000 empresas a 180.000 empresas, 30.000 empresas más que en el año 2000. Y me dirán ustedes, ¿serán pequeñas? Pues no, también las empresas de más de 10 trabajadores hemos pasado de 8.900 a 11.900, 3.000 empresas más que en el año 2000 de más de 10 trabajadores. Y no quiero que se me olvide, hemos pasado en tasa de riesgo de pobreza, aquella que mide qué porcentaje de tu población está por debajo del 60% de la renta media, que es lo que te indica si un país, además de sano económicamente, es equilibrado desde un punto de vista social. Bueno, pues hemos pasado del noveno lugar, de tener el 13% de nuestra población por debajo del 60% de la renta media, a tener, a ubicarnos en el primer lugar, conjuntamente con Suecia, en el entorno del 9,8% de las personas que están por debajo del 60% de la media. Por lo tanto, mensaje de optimismo, mensaje de esperanza. Mensaje de optimismo y de esperanza con proyectos. Optimismo y esperanza, si son un estuche vacío, solo crean frustración. Frustración. Para trasladar esperanza hay que trasladar esencialmente proyectos. Hay que trasladar valores. Hay que trasladar creencias, ideas, negocios, proyectos. Y desde ese punto de vista yo creo que tenemos básicamente dos motivos centrales para la esperanza. Cuando el mundo mira hacia la economía real, nosotros hicimos una apuesta por la economía real gracias a la valentía de quienes nos han precedido en las instituciones vascas hace muchos años. Por lo tanto, hoy solo tenemos que renovar aquel compromiso, porque aquel compromiso es ganador. Renovar, por tanto, nuestro compromiso con la economía real. Y en segundo lugar, tenemos un colectivo de enorme potencial y trascendencia para sacar este país adelante. Gran parte de la explicación del proceso de transformación económico y social exitoso en este país se debe a la incorporación de las mujeres, cada vez con más fuerza, y de su creatividad, al mundo económico y al mundo político. Yo creo que estos son los dos grandes valores que tenemos por delante. La apuesta por la economía real y la capacidad creativa inmensa que tenemos de proyectar cada vez con más fuerza en el futuro si incorporamos, como debemos, a las mujeres con un nivel de formación, con una capacidad crítica inmensa, cada vez con más fuerza, a los negocios económicos, también a los asuntos políticos en este país. Tenemos todo a ganar si lo hacemos. Mensaje de optimismos. Junto lo sacaremos adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehendakari. Pues si le parece, vamos a comenzar el coloquio. Hay, como ve, muchas preguntas. Trataré de organizarlas lo mejor posible. Lehendakari, esta mañana ha estallado una furgoneta bomba frente a la sede de Ferrovial en Madrid, cerca de IFEMA. ¿Qué valoración podría hacernos? ¿Cree usted que podría tener alguna relación con la IVASCA, Y-Vasca? También le preguntan si teme que ETA va a irrumpir en la campaña electoral con una oleada de asesinatos y cómo valora las informaciones que apuntan a que la banda llevará a cabo secuestros para financiar sus actividades. Bueno, pues la verdad es que a veces tengo la sensación que queremos interpretar a ETA desde la racionalidad. Y entonces, claro, quien pretende interpretar lo que hace ETA desde la racionalidad se coloca él en el abismo. Siempre hablamos en términos de hipótesis desde la racionalidad política. No nos damos cuenta que desde un punto de vista ético-moral el análisis que realiza ETA está en las antípodas de los análisis que nosotros podemos realizar. Yo con ETA solo tengo una cosa para decirle. ETA cámpora, bético, cámpora. Fuera. Fuera para siempre. Es mi único análisis en relación con ETA. La pregunta parece realizada online, porque me estaban pasando las notas conforme estaba hablando. Y bueno, la última nota que tengo, que además me la ha pasado amablemente Josuyón, dice: explotada o desactivada furgoneta por los SEGAS, que estaba colocada junto a Ferrovial en Madrid. Parece que no hay heridos. Estas son las tres informaciones, las tres informaciones que me han pasado. Y por lo tanto es lo único que les puedo
que les puedo decir. La condena más enérgica, más profunda, pero sobre todo el deseo del pueblo vasco de que desaparezca de una vez y para siempre de nuestras vidas. Y a partir de ahí, en relación con ETA y en relación con la consecución de la paz, pues la paz no sirve solo con desearla, hay que trabajarla. Y yo a veces me da mucha pena que haya quien diga, bueno, si estoy yo, seremos capaces de acabar con la violencia de ETA. Si está el Lehendakari Ibarretxe, no. O si está el Lehendakari C, no. O el B o el D. No, yo creo que la sociedad está harta, absolutamente harta, hasta el gorro de ETA y de su violencia, pero creo que esto empieza a estar cansada también de la utilización que a veces hacemos los partidos políticos. Yo me quedo con lo que me dice la gente. Y la gente cuando habla conmigo en relación con ETA me dice, Lehendakari, esto hay que arreglarlo. Y me gustaría que hicierais más y hablarais menos. Pues bueno, voy a empezar con el ejemplo. También hay más preguntas que se refieren a esta explosión de la bomba de ETA. Y le preguntan qué opinión le merece lo que parece una respuesta a la decisión judicial de ilegalización de las listas de D3M y Askatasuna. ¿Qué le parece esta decisión judicial del Tribunal Supremo? ¿Cree que el juez Garzón y el fiscal han actuado a la carta para el PSOE y según sus intereses? Bueno, sin comentario alguno en relación con la primera parte de la pregunta, perdonadme, no es, creo que queda contestada en mi pregunta anterior. Conectar una cosa con la otra, desde luego no va a ser motivo de mi respuesta. En relación con la segunda cuestión, es evidente que el Partido Popular y el Partido Socialista saben que nunca tendrían mayoría absoluta en un Parlamento en el que estuviéramos todas las fuerzas políticas. Nunca. Tendrían mayoría absoluta. Y, por lo tanto, solo la alternativa de las dos fuerzas políticas, sumando los votos del Partido Socialista y el Partido Popular, pues estarían democráticamente en esta sociedad en torno a algo más del 40%, que es en estos momentos donde están. Con el concurso de todas las fuerzas políticas es evidente que nunca, en estos momentos, tendría mayoría absoluta el PSOE más el PP, con todas las fuerzas políticas en liza. Y dicho esto, pues las actuaciones del PP cuando estuvo en el gobierno español y del PSOE cuando ha estado en el gobierno español siempre han atendido a cálculos electorales. Solo por eso se puede entender que, por ejemplo, sean ilegales en Llodio, legales en Amurrio, legales en las Juntas Generales de Guipúzcoa, ilegales en las Juntas Generales de Vizcaya, legales en las Juntas Generales de Álava, legales en Apotamonasterio, ilegales en Durango. ¿Pero qué es esto? Pues es cálculo político. Lehendakari, Urxi García de Radio Euskadi, de Euskadi Irratia, le pregunta en euskera, si usted desea hacerles la respuesta en euskera, por favor. ¿Qué valoración hace del atentado de esta mañana en Madrid y qué valoración hace de la decisión del Tribunal Supremo sobre D3M y Askatasuna? No, pues esan duana, ez da, ez errepikatzeko esan duana. Nik uste dute Euskal Gizartearen naia garbi daola zein den. Eta kanpora, betiko. Eta honekin dena esan da dago. Nik uste dute honekin nahikoa dela. Gero beste alde batetik jakin ba, egiten nola ez, ba, PSek eta PSOek, gehiengo absoluta, eukitia Euskal Legebiltzarren ezinezkoa da. Alderdi guztiak parten hartzen badugu gure hauteskundeetan eta zentro horretan, ba bueno, orain arte egin duten moduan kalkulo elektorala da beraiek hartutako erabakiaren atzean dagoena. Le preguntan, Lehendakari, ¿qué medidas o qué prioridades acometerá en sus primeros 100 días si logra formar gobierno? Sobre este mismo tema, ¿qué tipo de medidas o instrumentos piensa poner en marcha el gobierno para respaldar las inversiones de las grandes empresas tractoras vascas? ¿Podría precisar algo más sobre las medidas que ha anunciado que tomará mañana su gobierno en relación con los créditos a empresas y la formación de parados?
Pues hombre, lo haría gustosamente, pero me imagino que me comprenderán ustedes que sería más lógico que primero lo conozcan el conjunto del Consejo de Gobierno. Las aprobamos el jueves pasado en la Comisión Económica, por lo tanto las tenemos absolutamente en la cabeza y en los papeles, pero me van a permitir ustedes que sea primero reflexionado con el conjunto del Gobierno, y como son 24 horas, pues mañana conocerán ustedes exactamente en qué consisten las medidas tanto de formación para las personas desempleadas como las ayudas de financiación de circulante para las empresas. Mañana daremos detalles al respecto. Y en segundo lugar, las cinco medidas no que vamos a tomar. Pobres de nosotros si fuéramos a tomar cinco medidas cuando el Gobierno se pusiera en marcha. No. El esquema son las medidas que vamos a tomar mañana. Es decir, que estas son las medidas que vamos a tomar mañana, que no pueden esperar. Este país hay que gobernarle, ¿verdad? Las elecciones pues son muy importantes. Para algunos solo hay elecciones, solo. Y quien tiene en la cabeza elecciones no tiene en la cabeza problemas y soluciones. Pero yo soy lehendakari de este país. Y a mí me preocupa qué pasa hoy y qué tenemos que hacer mañana para solventar los problemas de pasado mañana. Y por lo tanto les aseguro que cinco no. Mañana tomaremos dos, y igual tenemos que tomar otras dos la semana siguiente y otras dos la semana siguiente, con lo cual les aseguro que antes de la formación del nuevo gobierno, cinco no, tomaremos 50 medidas concretas por parte del gobierno. En estos momentos, básicamente, lo que nos preocupa en el corto plazo son dos tipos de medidas. ¿Cómo ayudamos a las personas, sobre todo a las personas que están en desempleo, a través de cursos de formación? Y, en segundo lugar, ¿cómo ayudamos a las empresas? Porque ayudar a las empresas es también ayudar al millón de personas que están empleadas. Por lo tanto, hay que pensar en el 8% que están desempleados, pero también en el millón de personas que están o estáis, empleados y empleadas, por un lado. Y, en segundo lugar, creo que las medidas estructurales, sobre todo, la clave es no bajar la guardia en materia de inversiones en I+D+I. No bajar la guardia. Nosotros hemos comprometido los dineros de las administraciones públicas, también en colaboración con la iniciativa privada. Hemos comprometido que a finales del año 2009 nuestro esfuerzo en I+D+I va a ser del 2,25% en el año 10, como consecuencia de los 6.700 millones de euros que tenemos previstos invertir instituciones públicas y privadas hasta el año 2010 en materia de I+D+I. El esfuerzo se ha empezado a notar ya. Deben de tener en cuenta ustedes que hemos cerrado el año 2007 con un dato histórico de inversión en I+D+I. Según los datos INE del Instituto Español, hemos alcanzado el 1,87, nuestros datos quedan un poquito por debajo, pero hemos alcanzado el 1,87. Esto es superar ya la media europea, con lo que habríamos alcanzado la convergencia no solamente en renta, la convergencia no solamente en empleo, habríamos alcanzado también la convergencia tecnológica. Pero sin autocomplacencia tampoco en esto, porque nosotros no estamos mirando a la media europea, estamos mirando a la media de los países nórdicos, y estos están algunos países de Europa Central y están por encima del 3%. Nuestro objetivo es estar por encima del 3%, pero hay que saber, y probablemente esto haya escapado porque no ha sido especialmente resaltado en los medios de comunicación, que hemos cerrado el año 2007 en el 1,87. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si cogemos el año 82 como año base, y les diré por qué, en el que Euskadi era el 0,069, un desierto, desde el punto de vista del compromiso con el conocimiento científico, un desierto en el año 82, 0,069. Fíjense ustedes, España estaba en el 0,3 en el año 82, 60% más que Euskadi en el año 82. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que nosotros hemos ido prácticamente en 27 años a multiplicar por 27 nuestro esfuerzo, y hemos cerrado el 2007 en el 1,87. España ha multiplicado prácticamente por 4, estaba en el 0,3, ha llegado al 1,2 en el año 2007. Bien, este ha sido nuestro esfuerzo. Autocomplacencia no es suficiente. No nos podemos quedar aquí. Tenemos proyectos muy importantes para desarrollar, y desde ese punto de vista a mí se me antoja que
los fondos estratégicos de ayuda en materia de innovación, de participación industrial, de impulso a los nuevos emprendedores, de apuesta por el I+D+I y los proyectos de investigación en el conjunto de las universidades, no solamente en la UPV, pero también en MCC, también en Deusto Universitat, en el campus de la Universidad de Navarra, que tenemos, se me antojan absolutamente fundamentales. Yo ahí es donde tomaría no 5 decisiones, sino 1 millón de decisiones. No hay 5 decisiones, son 1 millón de decisiones. Preparar un país requiere de 1 millón de decisiones. Por supuesto, todo esto sin bajar la tensión en materia de sistema sanitario, sin bajar la tensión en los aspectos relacionados con la educación no universitaria y muy específicamente con la formación profesional. Creo que estos son el conjunto de parámetros que llevarían, que van a llevar no solamente 5, sino 5.000 decisiones en los próximos meses. Lehendakari, le preguntan qué opina de la deuda de las administraciones públicas españolas que las administraciones públicas españolas tienen contraídas con las pymes a las que tienen estranguladas. ¿Se compadece, en su opinión, esta medida con el triunfalista Plan E de Zapatero, de ayudas económicas a los ayuntamientos? La verdad es que yo no estoy aquí para criticar al Gobierno español ni al presidente Zapatero. Yo estoy preocupado con lo mío, con este país, con nuestras empresas pequeñas y medianas. Y a mí lo que me interesa es que las empresas en este país no cobren como cobran. En algunos lugares hay sistemas sanitarios pagando a 9 meses a sus proveedores. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Entonces, este país es un país serio, es un país que fundamentalmente lo que nos preocupa es pagar a tiempo. El pagar ha sido una de las características de la sociedad vasca. Hay que pagar. Hombre. Lo que se debe hay que pagar. Rápido, si se puede, rápido. Bien, entonces, esa es una de las, eso es uno de los objetivos que a mí realmente en estos momentos me preocupa. Por lo tanto, las administraciones vascas, si algún error tenemos, que también algún error cometemos, no creáis que todo se hace bien, lo que sí es cierto es que lo damos todo. Pero tenemos aciertos y tenemos errores. Pero, evidentemente, pagar a las empresas, y no solamente pagar, es que en estos momentos no estamos en un esquema de pagar o de adelantar, incluso, cosas que estamos haciendo, sino, además de pagar y adelantar ayudas, que es lo que estamos tratando de hacer, impulsar inversiones, acercarlas en el tiempo, lo que realmente nos preocupa es la financiación del circulante. ¿Por qué? Porque hay proyectos sanos que pueden quedar ahogados como consecuencia de no tener financiación. Y desde ese punto de vista, yo hacía la semana pasada una reflexión, ¿no? Era terrible como ciudadano, ¿no? Como lehendakari, me parecía obsceno que se hiciera alarde de aquellos beneficios multimillonarios por parte de determinadas instituciones financieras cuando se está racaneando tanto el crédito a las empresas y a las personas. Y yo decía que, afortunadamente, nosotros tenemos una capacidad de ponernos de acuerdo, un compromiso conjunto con las instituciones, financieras vascas y muy especialmente con las cajas. Tenemos cosas para mejorar de manera conjunta, pero yo quiero también reconocer estamos haciendo un trabajo muy importante juntos y que el compromiso en este sentido por parte de las instituciones vascas también es un compromiso diferencial en relación con las empresas, grandes empresas financieras de nuestro entorno. Y, por tanto, no solamente es pagar, no solamente es adelantar ayudas, pagar a tiempo y adelantar ayudas, sino incluso este esfuerzo que de manera conjunta estamos haciendo porque las empresas en este país y los autónomos de todos los sectores económicos puedan acceder a la financiación del circulante, que, como sabéis, es absolutamente fundamental para mantener la posición. Yo suelo recordar, perdonadme que me extienda un minuto, suelo recordar una reflexión que me hizo una de las personas más inteligentes que he conocido en el mundo del deporte, que es Dusko Ivanović, que es el entrenador del Baskonia, y él me explicaba cómo cambiaba, cómo iba a cambiar en términos de innovación el mundo del baloncesto haciendo la transición de 30 a 24 segundos, ¿no? Él me decía, de aquellas personas, de aquellos armarios que conocimos, vamos a pasar a personas polivalentes, 5 personas de 2 metros que saben hacer de todo, que van de zona a zona rápidamente y que llegan un segundo antes o una décima de segundo antes que personas que son mucho más altas que ellos y que a 190 pulsaciones no les tiembla el brazo y tiran. Y entonces decía, si tú tienes ganada la posición, aunque haya una persona a tu lado que mida 30 centímetros más,
si llega una milésima de segundo tarde, no te lleva ni un solo rebote. Esto es lo que pasa en la sociedad vasca. Empresas pequeñas, medianas y grandes. Como ganemos la posición, no nos van a quitar el rebote. No te lo quitan. Quien tiene ganada la posición, no le quitan el rebote. Por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente por pagar, Dios santo, pagar, acelerar ayudas y posibilitar caminos para financiar los proyectos, que es, en el fondo, financiar el aire, financiar el oxígeno, ¿verdad?, para el conjunto de la sociedad. Desde algunos ámbitos se habla de la necesidad de diálogo social, un foro entre gobierno, patronal y sindicatos para trabajar unidos en la superación de la crisis. ¿Le parece un instrumento a promover? Bueno, nosotros lo estamos intentando permanentemente, pero me imagino que ninguna persona en esta sala está bien tener unas dosis de ingenuidad, pero no sobre, ¿verdad? Y por lo tanto, todos sabemos que la dificultad que en este país tiene, ¿verdad?, estar con todos a la vez, fundamentalmente con los propios sindicatos, pero es verdad que nosotros, de una manera o de otra, tenemos todos los ámbitos abiertos, todos los formatos abiertos para posibilitar esquemas de diálogo social. Repito, para ir a trabajar todos los días hay que tener dosis de ingenuidad, pero no sobredosis. Y, por lo tanto, no hace falta más que mirar el panorama de la relación entre los propios agentes sociales para darnos cuenta de la dificultad que a veces tiene de formular órganos estando todos presentes. Pero el Gobierno, en sus diversos y desde sus diversos departamentos, vamos a seguir intentándolo, tanto de industria como desde trabajo, como desde el conjunto de departamentos que tienen relación, evidentemente, con los agentes económicos y sociales, tratamos de trabajar de manera conjunta. Es más, yo diría que hoy más que nunca se necesitan de acuerdos globales para caminar, no solamente en el ámbito de la economía, en el ámbito sociolaboral, sino también en el ámbito de las infraestructuras, en el ámbito de las políticas culturales, etcétera, etcétera, etcétera. La confirmación de espacios de liderazgo compartido son claves. Nosotros lo vamos a seguir intentando. El reunirte y el examinar, reflexionar de manera conjunta, no puede dar otra cosa que elementos positivos a la sociedad. Lehendakari, le preguntan qué le parecen las acusaciones sindicales de que las empresas aprovechan la crisis para despedir plantillas innecesariamente. ¿Qué le parece la polémica situación de la empresa Cegasa? Bueno, pues que son dos cosas completamente diferentes. Yo primero diría, en un país en el que el 90% de los seres se han presentado de manera acordada entre las empresas y los trabajadores, pues yo diría que las empresas y los trabajadores, empresa a empresa, están muy por encima de determinadas valoraciones políticas que se realizan. Esto es lo que a mí me gustaría destacar, porque si uno viera declaraciones que en determinados momentos se hacen por parte de algunos responsables, pudiera pensar que de los seres, de los expedientes de regulación de empleo que se están presentando, poco menos que el 90% de los mismos fueran en desacuerdo. Pues no, 94% prácticamente de los expedientes de regulación de empleo que se han presentado en este país son expedientes de regulación, o por encima del 90% expedientes de regulación de empleo acordados entre empresarios y trabajadores. Esto dice mucho a favor de empresarios y de trabajadores en este país. Y en relación con el problema particular de Cegasa, como Lehendakari, en estos momentos lo que me preocupa es el grupo. Lo que me preocupa son los 1.200 trabajadores del grupo. Esto es lo que está ocupando en estos momentos al Gobierno. Más que mirar hacia atrás, ver quién tuvo razón y quién tuvo la culpa, en estos momentos la clave es sacar el grupo y las 1.200 personas adelante. Posición del Gobierno absolutamente proclive a buscar espacios de acuerdo para sacar el grupo adelante. Este grupo es un grupo muy importante, porque en el ADN del pueblo vasco en el mundo, Cegasa tiene, el conjunto del grupo, tiene una parte muy importante de nuestro corazón. Hay que tener en cuenta que la aportación de ese grupo al país y la aportación de este grupo a que Euskadi tenga un lugar desde el punto de vista empresarial y social en el mundo es muy importante. Por lo tanto, tenemos que hacer esfuerzos más allá de declaraciones públicas, esfuerzos para tratar de alcanzar acuerdos y, por lo tanto, poner en activo lo que tenemos, una empresa magnífica con un empresario que ha sido reconocido, Juanito Zelaya, por parte de la sociedad vasca en innumerables ocasiones. Este pueblo le debe muchas cosas a Juanito Zelaya. Yo estoy absolutamente convencido
que el grupo Cegasa va a seguir siendo un gran grupo vasco, una multinacional, entre comillas, vasca en el mundo. Desde Radio Nacional de España dicen: el derecho a decidir, el proyecto de nuevo estatuto y la consulta a la sociedad han desaparecido de su discurso. Es una estrategia de campaña. ¿Recuperará este discurso si vuelve a ser elegido el Lehendakari? Bueno, lo que pasa es que ustedes, los medios de comunicación, cuando yo hablo del derecho a decidir de la sociedad vasca para vivir mejor, dicen: oh, ya está el Lehendakari, RQRR. Y cuando hablo de economía, dicen ustedes: se olvida del derecho a decir, hombre, ya está bien. Pues acabo de estar hablando de todas estas cosas, por cierto, en un foro internacional, hoy hace 8 días. ¿Qué les parece? Y, por lo tanto, ¿cómo no voy a trasladar, si a la vista está que autogobierno, decidir aquí es mejorar el bienestar, mejorar la posición de nuestras empresas en el mundo, crear más empleo? Pero si no tengo ninguna duda. Y me temo que ustedes tampoco. Bueno, me imagino que usted esperaba las siguientes preguntas sobre pactos. ¿Cree que Patxi López preferiría un acuerdo con Basagoiti a hacerlo con usted? Si esto le vale para gobernar Euskadi, aunque sea con un gobierno inestable y en minoría, ¿podría permitírselo Zapatero, que necesita frecuentemente al PNV en el Parlamento de Madrid? ¿Cree que debería gobernar la lista más votada? ¿Teme que, como ha ocurrido en Galicia y en Cataluña, se alíen con cualquier otra formación con tal de desplazarle a usted del gobierno vasco? ¿Con el alma en la mano, usted tendría algún inconveniente en estar en un gobierno de coalición con el Partido Socialista de Euskadi, aunque fueran los socialistas quienes tuvieran la lehendakarisa por haber ganado las elecciones? Y, finalmente, si no puede gobernar usted, ¿dimitirá? Bueno, pues bueno, pues está la respuesta en la pregunta, o sea que eso es lo bueno. Esto es como el pecado que va en la penitencia, ¿no? La penitencia va en... Bueno, pues pasa lo mismo. La verdad es que estos son los argumentos que oigo por parte de quien no quiere hablar de los problemas de este país y las ideas que tiene para solucionarlos, ¿verdad? Hablar del día después. ¿Por qué no hablamos de los proyectos económicos, sociales que tenemos cada uno para este país? Después no sería lógico que quizás, digo yo, no sé, en una democracia la sociedad vasca dijera lo que quiere y que después comenzáramos a hablar de futuros gobiernos y coaliciones. Bueno, no está mal, antes de las elecciones, formar el gobierno y repartirse las consejerías, como se están trasladando por parte del PP y del PSOE. Sin duda eso es innovar, pero en esta vida hay innovación buena e innovación mala. Yo es lo que suelo trasladar en términos del cambio del cangrejo, ¿no? Que ofrece, desde un punto de vista político, dependencia de las decisiones que se toman en Madrid, a la vista está. En el caso del Partido Socialista, la autonomía que tuvieron en Navarra, en Cataluña, etcétera, etcétera. Y, por otra parte, desde el punto de vista económico, fundamentalmente, lo que nos están ofreciendo por delante, que es gestionar un esquema de recesión, porque nosotros vamos a tener en nuestras previsiones, tenemos una previsión de crecimiento mínimo, muy escaso, porque va a ser un año muy duro el año 9, pero es que España está en recesión ya. Por tanto, ¿cuál es el proyecto que desde un punto de vista económico ofrece? Por eso entiendo que quien ofrece desde un punto de vista político dependencia de las decisiones que se tomen en Madrid y desde un punto de vista económico mala gestión económica y recesión, pues probablemente quieran mucho más hablar del día 2 de marzo que de lo que están proponiendo a la sociedad vasca antes del 1 de marzo. Pero en estos momentos no es del 2 de marzo lo que tenemos que hablar, sino de las ideas que cada uno de nosotros tenemos para sacar este país adelante. Y yo es en lo que estoy preocupado. En euskera se dice gero gerokoak. Gero gerokoak. Le preguntan por qué un decreto in extremis los últimos días de la legislatura para reforzar la presencia del euskera en los currículums de bachillerato. Porque los últimos días y los primeros hay que seguir gobernando. Y en los últimos días, en relación con el euskera, no solamente estamos hablando del currículum, estamos hablando del documento Euskera 21 y estamos hablando de muchísimas, muchísimas, muchísimas cuestiones, ¿verdad? Y a nosotros nunca nos ha temblado el pulso para gobernar este país el primer día y el último. Aquí hay que seguir gobernando hasta el último momento y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo en educación, lo vamos a seguir haciendo en sanidad,
lo vamos a seguir haciendo en políticas de empleo, en políticas industriales. Yo no sé si a veces se es consciente de que un gobierno y un país necesita de 1000 decisiones a tomar cada día. Ustedes tienen sus negocios en las empresas. ¿Cuántas decisiones tienen que tomar al día para abrir y cerrar la persiana? Abrir a la mañana y cerrar a la noche. Yo suelo decir, en este país la empresa mayor son los autónomos, 120.000 autónomos. Es la empresa más grande que tenemos en el país. La segunda empresa es la administración pública. Estamos hablando de 90.000 personas en su conjunto. ¿Saben ustedes? Claro que saben. Las decisiones que hay que tomar cada día para abrir y cerrar la persiana de una empresa de este tamaño, que gestiona la sanidad, que gestiona la vivienda, que gestiona la educación, que gestiona las políticas públicas en una u en otra materia, hay que tomar decisiones y las vamos a seguir tomando, como lo hemos hecho hasta ahora. En la vida política, además de estar ocupado, hay que estar preocupado. Yo ya sé que hay a gente a la que estar ocupado no le importa, pero estar preocupado sí. Es decir, preferimos más trabajar que tomar decisiones estratégicas, porque la toma de decisiones es complicada. Pues yo les aseguro que hasta el último día que esté en Ajuria-Enea seguiré tomando decisiones, no las que hemos tomado el mes pasado, no las que vamos a seguir tomando hasta que se ponga en marcha el nuevo gobierno, hasta el día anterior de Guernica, tomando decisiones. Y ya para terminar, don Íñigo Urkullu, presidente del PNV, se refirió el viernes en Madrid a los comentarios favorables que han trascendido que hizo el rey sobre Patxi López. Y antes, dice quien pregunta, don Juan Carlos halagó a Zapatero. ¿Cree que hay una predilección o injerencia del jefe del Estado a favor del Partido Socialista Obrero Español? Pues no lo sé, pero aquí los que van a votar son 2.200.000 personas y yo conozco prácticamente a todos y cada uno de los hombres y mujeres de este país. Yo conozco a 2.200.000 personas y 2.200.000 personas me conocen a mí, con los aciertos y los errores. Y esos son los que van a elegir. Y, por lo tanto, más allá de las posiciones de unos y otros, lo que realmente nos importa saber es exactamente, democráticamente, qué opinan esos 2.200.000 personas. Eskerrik asko, lehendakari. En el turno de los patrocinadores, Petronor, Orange y BBK, el presidente de esta última, don Xabier Irala, va a despedir el acto. Lehendakari jauna, babesleen izenean, mi eskeranitz, ekitaldi honetan parte hartu duzulako, ore handia izan da guretzat. En nombre de los patrocinadores, quiero decirle que ha sido un honor y un privilegio contar con su participación en este acto de la nueva economía. Agradecemos muy especialmente la oportunidad que nos ha dado de compartir las líneas políticas, económicas y sociales del futuro de este país durante los 4 años. Eskerrik asko, benetan. Muchas gracias a todos ustedes.